familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? El pasado 2 de noviembre se conmemora, o se conmemoró, mejor dicho, el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas en el mundo. La Voz de América, a propósito de esta fecha, recordó la muerte de nuestro colega Ángel Gaona, perpetrado por la Guardia Sandinista en abril del 2018. Veamos la nota. Han transcurrido 6 años desde el asesinato del periodista Ángel Gaona en Nicaragua, pero su caso sigue causando indignación. Ángel Eduardo no debía morir, y peor de la forma en que lo hicieron. Ángel Eduardo no le hacía daño a nadie. El 21 de abril del año 2018, el periodista daba cobertura a las protestas contra el gobierno. Un disparo en la cabeza acabó con su vida. Su muerte quedó registrada en su propia transmisión. De Banpro totalmente destruida. En Nicaragua no se había dado la muerte de un periodista en varias décadas, y peor de esa magnitud y de esa manera como lo asesinaron a él. Todavía seguimos esperando justicia. El gobierno del presidente Daniel Ortega niega su responsabilidad. No obstante, organizaciones de periodistas señalan al Estado como el responsable de su asesinato. Es claro de que el Estado cometió un crimen contra Ángel y se conocerá la verdad. A inicios de octubre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana por el crimen de Ángel Gaona. El caso va a sentar un precedente sobre el respeto y la obligación reforzada que tiene el Estado nicaragüense de proteger, prevenir y sancionar a los responsables que cometan actos contra personas periodistas debido al rol que tienen las personas periodistas en una sociedad. La demanda contra el Estado de Nicaragua en la Corte Interamericana llena de esperanza a los familiares de Ángel Gaona en su demanda de justicia. Donaldo Hernández, Voz de América. Increíble cómo después de 6 años, la impunidad campea en el crimen de Ángel Eduardo Gaona. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a propósito de esta fecha, alzó su solidaridad y defensa de la libertad de prensa de los periodistas nicaragüenses que, a pesar del exilio, del encarcelamiento, la tortura, el destierro, la desnacionalización, la confiscación, persecución, amenazas, a diario seguimos informando a la población nicaragüense sobre los abusos cometidos por la dictadura. Veamos este comunicado que emitieron el 2 de noviembre, en donde piden que se ponga fin a la impunidad en contra de los periodistas. Ahí hacen mención, lógicamente, del caso de la nota que acabamos de ver de Ángel Gaona, ¿verdad? Y en la parte final del comunicado dice que desde el cierre de medios de comunicación como La Prensa, Confidencial, 100% Noticias, Radio Voz y Radio Darío, hasta el desplazamiento forzado de periodistas y directores de otros medios como Carlos Fernando Chamorro, Argentina Olivas, Aníbal Toruño y Miguel Mora, Nicaragua ha visto una alarmante represión a la libertad de expresión. Estos actos no solo constituyen una violación a los derechos humanos, sino que también privan a toda nuestra sociedad de una herramienta vital para la democracia, una prensa libre e independiente, algo que la dictadura no tolera. Demandamos el cese de la represión, la devolución de los medios de comunicación confiscados y garantizar un ambiente donde el periodismo pueda florecer sin temor a represalias, ya que actualmente han tenido que desplazarse forzadamente más de 280 comunicadores. Defender a los periodistas es hacer valer la verdad, la libertad y la democracia. La impunidad no debería tener lugar en ninguna sociedad, porque lo que recordamos este día, la importancia de seguir denunciando los abusos contra el periodismo en Nicaragua. Es lo que indicó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en su comunicado a propósito del Día Internacional para poner fin a la impunidad a los crímenes en contra de los periodistas. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dickel? Cuénteme a esta hora para yo contarle a los amigos cómo vamos con los me gusta. Recuerde que los me gusta son valiosísimos y nosotros les estamos invitando siempre a que ustedes nos den el suyo al momento de entrar en el programa. Dígame, doña Dickel. 190 me gusta, vamos a subir a 200, 300, 400, 500 y más me gusta. Ustedes saben cómo es la dinámica. Los me gustas no los identifican, por lo menos en el YouTube no los identifica la dictadura, así que no se preocupen por sus me gustas. Y gracias por siempre acompañarnos en cada una de estas dinámicas. Y hablando de periodistas, un colega cubano que salió de la isla en la búsqueda de llegar a los Estados Unidos con su familia, se ha quedado varado en Lima, en Perú, después que la dictadura de Nicaragua le negó la entrada al país para continuar hacia su destino, que son los Estados Unidos. El periodista Enrique Díaz Rodríguez, quien en los últimos años ha sufrido acoso y la represión de la dictadura castrista, informó que escapó de Cuba este viernes en un vuelo de la aerolínea LATAM para iniciar la travesía hacia Estados Unidos. Cuando llego aquí al Perú, relató, y voy a chequear con Avianca para la otra escala en El Salvador, los funcionarios de la aerolínea me informan que Nicaragua no me recibe ni a mí ni a los que van conmigo, indicó el periodista varado con su esposa Liz Meiris Quintana Ávila y sus hijos Melanie y Pedro Enrique Díaz, el yerno también Yoxek Dariel Rizo y un nieto Iván Daniel Rizo Díaz de apenas 3 años. Ahí muestran esta fotografía que estaba de último, que ha sido víctima de represalias y de persecución y de todo lo que la dictadura sabe recetarle a los periodistas independientes. ¿Por qué se fue Enrique Díaz? Además de la represión directa en contra de él, querían que su hijo prestara el servicio militar en Cuba y como se negó a hacerlo, pues entonces comenzaron las presiones con más fuerza para obligarlo a salirse. Es más, cuenta que cuando llegó al aeropuerto de La Habana, los miembros de la seguridad del Estado que estaban ahí, pues agilizaron el proceso en lugar de decirle que para dónde vas y que qué es lo que vas a hacer y qué fue. No, no, no. Rapidito, si se van a ir, rapidito, no nos atrasen. Está en un limbo migratorio porque está en Lima y no puede viajar hacia su destino porque tiene que comprar otro boleto que no implique pasar por Nicaragua. Y esto significa... no significa otra cosa más que la comunicación que hay entre los regímenes tiránicos de Díaz Canel o de Castro y su achichincle Díaz Canel y la dictadura de los Ortega Murillo. Tienen listas específicas de personas a las que pueden dejar pasar y a otras no. Y me decía doña Dickel, pero ¿por qué no compra otro pasaje? Sencillamente porque para los cubanos un pasaje es la vida prácticamente. Es decir, el dinero para los cubanos que tienen apenas algo que poner, si acaso, una vez un tiempo de comida en su plato, un pasaje, cambiar un pasaje, no sé qué hizo el colega Enrique Díaz Rodríguez para poder comprar el pasaje de todos los que le estaban acompañando, pero cambiar el pasaje a esta altura desde Lima, Perú, sin tener que pasar por Nicaragua en un periplo que lo vuelve cada vez más complicado, el objetivo, ¿verdad? Un itinerario que busque cómo ir de Lima directamente hacia El Salvador y desde El Salvador hacia Estados Unidos. Eso es sumamente complicado. Acá en la nota que publicaban en Cubanet dice que la dictadura cubana en complicidad con sus aliados de la región, en este caso Nicaragua, ha propiciado casos similares en el pasado. Por ejemplo, en el año 2022, los periodistas del medio independiente ADN Cuba y miembros del movimiento San Isidro, Héctor Ruiz Valdés y Esteban Rodríguez también se quedaron varados en El Salvador porque la dictadura de Nicaragua les negó la entrada. Es decir, están coordinando. Mirá, ahí va Luis Galeano, este brother es este opositor nuestro, no dejes que pase por Nicaragua. Punto. Y les complica la vida. Definitivamente les complica la vida. No es fácil esto, como dicen los mismos cubanos, no es fácil, doña Níquel, lo que les toca vivir. En conclusión, todos los cubanos que son opositores y que son visiblemente opositores, los periodistas independientes, los defensores de derechos humanos, las personas que participan en protestas y que reclaman a la dictadura, están en una lista. Si van a salir de Cuba en la búsqueda de llegar a Estados Unidos por Sudamérica y tienen que pasar por Nicaragua, sépanlo. Están en una lista y la dictadura de los Ortega y Murillo, la dictadura sandinista, no los va a dejar pasar. Es así, ese es el... en resumen, ¿verdad?, lo que ha ocurrido con este colega. Qué lamentable, pobre Eli. Póngame la fotografía de las imágenes donde está él con su familia. Ahí está en el aeropuerto de Lima. Vean. Aeropuerto de Lima sin saber para dónde agarrar. Estamos hablando de 6 personas y un menor de 3 años sin saber qué hacer, solamente porque los tiranos se pusieron de acuerdo para evitar que pasen por Nicaragua y que lleguen acá a los Estados Unidos. Increíble. Y no hay que dejar de mencionar, las líneas aéreas se prestan a esto también. Se prestan a esto. Y Avianca es especialista en esto. Avianca es especialista en darle gusto a las dictaduras, porque bien podrían decirle, mire, hagamos una cosa, yo estoy clarísimo de que su itinerario es este, pero viendo la situación que se está dando, vamos a buscar un itinerario que no le signifique a usted un gasto extra y poder transportarlo hacia su destino. Ah, no, pero no pueden montarse porque dice Nicaragua que no y ustedes se quedan aquí. ¿Ve qué lindo? ¿Qué culpa tiene? Van a decir, ¿qué culpa tiene la agencia? Pues la agencia tiene una responsabilidad que llevar al destino al que compra sus servicios. Ah, que hay un problema en Nicaragua. Pues busque cómo resolverlo, amigo. Si para eso le paga un boleto. Y además no llega el cubano, no llega a quedarse en Nicaragua, va de tránsito. Porque lo que busquen los Estados Unidos. Punto. Pero hay una complicidad y hay que decirlo. Hay que decirlo claramente. Claramente. Sí, señor. Bien, recuerde que Nacatamal Nica está siempre esperando que usted disfrute del sabor 100% nicaragüense, marcando el 786-488-5553. Cualquier bocadito, cualquier platillo, cualquier antojo que tenga de Nicaragua, por favor, entre al código QR también aquí abajo. Vaya al menú y vea que ahí hay de todo. De todo lo que se le antoje de Nicaragua, ahí lo va a encontrar en nacatamalnica.com, que le lleva hasta la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá, cualquier producto, ¿verdad?, que usted esté necesitando de Nicaragua. Una sopita de mondongo, doña Díquel, un arrocito aguado, que sea de cerdo, que sea de pollo, que sea de res. Nacatamales, por favor, de primera categoría. Picos, moronga. Ya recuerde también que le mandan indio viejo, choricito criollo. Bueno, de todo lo que se le antoje, Nacatamal Nica se lo lleva hasta la puerta de su casa. Bien, por otro lado, el padre Marcos Somarriba, en su homilía de este domingo, que yo siempre le agradezco al padre Marcos, que esté alzando la voz por Nicaragua. Es una de las pocas voces que están domingo a domingo señalando denunciando los atropellos, denunciando las tropelías, denunciando las violaciones a la ley, denunciando las barbaridades que hace la dictadura en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Este fin de semana, este domingo, el evangelio estaba relacionado a aquella pregunta que le hacen a Jesús de cuál es el más importante de los mandamientos. y que Jesús responde que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esto resume el resto de los mandamientos, porque si vos amás a tu prójimo, no lo matás, no robás, no, y todo lo demás, ¿no? No deseas la mujer o el hombre de tu prójimo, ¿verdad? Y todo lo que significan los 10 mandamientos. Entonces el padre preguntaba, ¿cómo se puede demostrar el amor al prójimo a quienes viven en los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Veamos lo que dijo. Para hermanos que viven y hermanas que viven bajo dictaduras, como lo tenemos en nuestros países, el amor al prójimo se traduce en solidaridad. Hay que ser solidarios con ellos, en oración, en apoyo, en no olvidarles. Comunidades que se organizan para cuidar a los afectados por la represión y que se apoyan mutuamente a menudo encuentran fuerza en su colectivo. Cuando nos juntamos somos muchos. Cuando estamos solos, probablemente sea débil nuestra intervención. Este acto de amor se convierte en una forma de resistencia contra la deshumanización impuesta por los regímenes autoritarios. Este pasaje llama a la reflexión sobre la ética en situaciones críticas. En un entorno donde las decisiones a menudo son difíciles y pueden comprometerse principios morales, Jesús invita a estas personas a examinar continuamente cómo sus acciones reflejan el amor de Dios y el amor a los demás. Añadió el padre Marcos que los regímenes autoritarios dividen a la población, siempre están poniendo entre los buenos y los malos, y los buenos son ellos. Los malos son los que critican su deriva autoritaria, su nepotismo, su despotismo, su autoritarismo, su actual vertical y dictatorial. Es decir, los críticos son los que sufren las consecuencias de alzar la voz por las cosas que hacen incorrectamente los tiranos. Esto socava profundamente el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, y hasta distorsionan estos falaces la figura de Dios, porque para cumplir con sus planes hablan de que todo lo que hacen lo hacen en nombre de Dios y que Dios está con ellos. ¿Les suena algo parecido esto a lo que Asesínica todos los días hace en sus letanías? A mí sí. Veamos al padre Marcos. Los regímenes totalitarios forman la división entre la población. En río revuelto, ganancia de pescadores, se piensan, presentando a quienes critican a los gobiernos como enemigos. Si no estás conmigo, te vas. Y si te vas, te robo lo que tienes. Y si no te vas, te mato. ¿Qué salida hay? Por eso, esta polarización crea un ambiente donde la solidaridad y el apoyo mutuo, esenciales para una verdadera práctica del amor al prójimo, se ven socavados. En lugar de cultivar relaciones basadas en la compasión, se instiga al miedo y a la desconfianza. Algunos líderes utilizan símbolos y discursos religiosos para justificar su poder y sus acciones, distorsionando así el mensaje del amor y la justicia central en la fe. Esto no solo le roban valor a la voz de los creyentes que abogan por la justicia, sino que también pervierten el mandamiento de amar a Dios, utilizable para perpetuar sistemas de opresión y estilos de vida marcadas por la violencia, que muestran en sus manos manchadas la sangre inocente. Qué importante el mensaje del padre Marcos, porque está exhortando a que la solidaridad con los países que están bajo regímenes totalitarios no falte, y que la empatía no falte, y que la indiferencia no sea la que esté presente. Es decir, en medio de toda esa incertidumbre, la zozobra, el miedo y el terror que han implementado y que han implantado a través de estados policiales de facto y de persecución y de control, desde dentro de los países no debe faltar la empatía y la solidaridad para poder resistir, dice el padre Marco. Eso es amar al prójimo desde dentro y desde fuera. Los que están fuera, orando, ejerciendo acciones para denunciar lo que está pasando en sus países, lo que hace él mismo, predicar todos los domingos y decirle en la cara a los dictadores lo que están haciendo mal, eso es tener empatía y es alzar la voz por los que no pueden alzar. Lo que hacen los defensores de derechos humanos, los que hacen los que trabajan por los migrantes, los que hacen los que están desde los medios de comunicación denunciando, eso es tener empatía, cercanía, sentirse muy propio de lo que le está pasando al otro, porque no es necesario que me ataquen a mí, no es necesario que me golpeen a mí, que me destierren a mí, que me confisquen a mí, para ser cercano con ellos. Y acá hace mención de lo que la justicia significa para las naciones, y la falta de justicia lo que hace es perpetuar la impunidad y erosiona esto las bases del amor al prójimo. Sin embargo, dice el padre, los totalitarios que siembran injusticia van a cosechar casualmente lo que están sembrando. Veamos. La ausencia de un sistema judicial independiente en sociedades como la de Cuba, Venezuela y Nicaragua perpetúa la impunidad. Los actos de violencia y violaciones de derechos quedan sin sanción, lo que genera un ciclo de sufrimiento y desconfianza que erosiona la posibilidad de construir una comunidad basada en el amor y la justicia, como todos nos merecemos tener un país en paz. A pesar de la opresión, hay movimientos en estos países que se oponen a las violaciones a los derechos de las personas, buscando restaurar la dignidad y la justicia. Y lo hay dentro, que siguen luchando. Este esfuerzo refleja el espíritu del mandamiento de Jesús, demostrado que el amor al prójimo puede manifestarse incluso en las circunstancias más difíciles, impulsando a las personas a actuar por el bienestar de los demás, no de ser arribistas ni aprovecharse de los demás. Estos líderes vacíos de amor hacen caso omiso y sabemos que lo que siembran van a cosechar. Saludamos al padre Marcos y le agradecemos siempre sus palabras para con la población que sufre la dictadura de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Gracias, padre, por estar alzando su voz siempre. ¿Cómo vamos con los me gusta, doña Dica? Cuénteme, para yo decirle a los amigos cómo está el comportamiento de los me gusta. Siempre que venimos del fin de semana, venimos así como medio entumido, doña Dica. 305 me gusta. Bien, gracias. Hay que subir a los 400, a los 500. Recuerde que sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Cada cierto tiempo, la dictadura se inventa entregarle la medalla de honor al mérito al mequetrefe, al mentecato, a la parlanchina o al parlanchín que se le ocurre, ¿no? Y nos dirán, bueno, pero esas son medallas que le da la dictadura y ese es el problema de la dictadura con los aláteres a los que les está dando las medallas. Yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? No hay nada que discutir en ese sentido. Que la dictadura premie, le otorgue medallas o reconocimientos a sus vasallos, a sus adláteres, a sus coprófagos, propagandistas, y también a embajadores de regímenes totalitarios que colaboran con la dictadura en Nicaragua, ese es problema de ellos. Y no debería preocuparnos. Y entonces, Luis, ¿para qué hablas de eso? Me preguntarán ustedes. Ah, es que el gran problema es que las medallas y los reconocimientos que les dan nos cuestan a nosotros. Y dirán ustedes, pero ¿es mucha plata? Pues no sé, depende del cristal con el que lo veas. Desde el 2018 a septiembre de este año, la dictadura ha gastado 2.177.000 córdobas. 2.177.544 córdobas en medallas, en honor al mérito, batalla de San Jacinto, la José Dolores de Estrada. Bueno, todas las habidas y por haber, ¿no? Todas las habidas y por haber. Entonces uno dice, ha dado a ser entre, a ver si son, o sea, son medallas que se le entregan a personas porque le han servido al país, porque son buenos nicaragüenses, porque son nicaragüenses especiales. Se han dado a hacer entre 60 y 100 medallas. Y la ley contempla, efectivamente, que se les puede entregar medallas, la medalla de Rigoberto Cabezas a los periodistas. El gran problema que tenemos con esto es que los méritos es quién es el más rastrero, quién es el más servil, quién es el más sapo, quién es el que se presta a ser más adulón, a idolatrar y echarle loas y alabanzas a los tiranos del Carmen. Ese es el punto acá. Y patrocinar ese tipo de acciones, pues lógicamente uno tiene que criticarlas. Tiene que criticarlas porque se trata de 2.200.000 córdobas más o menos, en promedio y redondeando, que podrían ser utilizados en cualquier otra cosa antes de estarle dando medallas a cajas de resonancia, a totopostes camaleónicos. Estas imágenes que ustedes van a ver de los premiados, lógicamente te dicen que son tipo las medallas, ¿verdad? Son de oro, ¿verdad? De oro. Eso es, ¿cuántos quilates son? ¿Cuánto es el valor? Si lo ponemos en promedio, estamos hablando de que esos 2.177.000 córdobas equivalen a unos $63.200. Ustedes ven quiénes son los premiados. Las grandes figuras, no me digas. ¿Ah? Entonces, se trata de ser hipopótamos que se arrastran y que adulan lo más que pueden a los tiranos para ser premiados. O sea, cada medalla de estas podría estar costando, doña Dickel, si lo sacamos en promedio, si son entre 60 y 100, pongámosle 100 medallas cerradas. $630 cada medalla. ¿Qué le parece? Así sería. Si son 100 medallas. $63.200, entonces serían $632 más o menos cada medalla. Entonces uno dice, hay que criticarlo, por supuesto hay que criticarlo porque se trata de fondos públicos que se los dan a los embajadores de Rusia, a todos los que son colaboracionistas y colaboradores de la dictadura, se los dan. ¿Qué mérito tienen? Ser casualmente una manada de arrastrados, de lagartos, ¿verdad? De cocodrilos y de adulones y coprófagos que lo único que hacen es lanzarle flores, minervas, martes, laureles, rosa a los tiranos del Carmen, y esa es su gran acción. Entonces la ley lo contempla, pero ¿cuáles son los méritos? ¿Cómo se evalúa? ¿Qué es lo que está pesando? Eso es lo que está pesando. Las imágenes dicen a quiénes se las dan y por qué se las dan. Entonces es realmente triste ver cómo se despilfarra el dinero de los nicaragüenses, y van a decir, vos estás envidioso. A mí, lo último que yo quisiera tener en mi cuello es, casualmente, una medalla de estas. Para mí esto pesa más, vean. Esto es mucho más pesado. Uf. O sea, es que ni la comparación cabe. Pues. Esto me lo dio el público a mí. No me lo dio YouTube. Me lo dieron ustedes. A estos sapos les dan las medallas o les mandan a poner sus medallas los maléficos, siniestros y sangrientos del Carmen por escribir artículos, por decir tonterías, por alabar a este par de sátrapas. Por eso los premian. A mí esto me lo dio el público que me sigue, no me lo dio YouTube. Y por eso me siento verdaderamente orgulloso. Aquí viene Dickel y yo, Andrés, los que hemos trabajado en esto. Nos sentimos con el pecho hinchado, como decimos, con esto. Lo último que se me ocurriría a mí es que me den una medalla de esta, porque está llena de sangre primero. Está llena de cualquier inmundicia que a usted se le puede venir a la mente. Todos estos arrastrados no son grandes nicaragüenses, no son personas ejemplares de ninguna manera, son altoparlantes y propagandistas de una dictadura de las más criminales y crueles que hay en América Latina hoy día y la más cruel de la historia de Nicaragua, sin duda alguna. Así que, ¿por qué comentamos? Porque es dinero de los nicaragüenses que se utiliza para tratar de darles un reconocimiento a personas que no tienen ningún otro mérito más que ser arrastrados. Ese es el mérito, ese es el honor al mérito y esa es la gran recompensa que reciben los que aparecen en la foto y otros que han sido reconocidos por ser altoparlantes y cajas de resonancia de un discurso falso, de un discurso embustero, de un discurso mentiroso que quiere presentar una Nicaragua que no existe y que una Nicaragua en la cual hay libertades y hay tranquilidad y todo va bien, cuando en realidad eso es falso, falso. Y como decía el colega Otoniel Martínez, el mexicano, es la fachada, ¿verdad? La fachada, la Nicaragua de la fachada. Esa es la que quieren vender, cuando en realidad lo que ocurre a lo interno es todo lo contrario. Y este fin de semana alguien me decía, yo sí estuve en Nicaragua, ¿y cómo ves la cosa? Hombre, para cualquier extranjero que llega, me dice, al país, lo ve tranquilo, no pasa nada. ¿Y podés hablar de política? Le digo, no, eso es lo que todo. De eso no hablemos. Eso no, hermano. Tranquilo, dejemos las cosas como están, disfruta de tu estadía, pasala bien. Todos estamos sufriendo las consecuencias de lo que está pasando, pero no hablemos de eso, porque vamos a arruinar la cena, vamos a arruinar la fiesta, va a venir fulano que trabaja con ellos, o va a venir perencejo que es esposa del que trabaja con ellos. Entonces, qué horrible, ¿eh? Ese ambiente es el que se vive en Nicaragua. Pues las personas con las que yo hablo, que vienen, van, vienen, por negocio, por visitar a la familia, por lo que sea. ¿Y cómo miras la cosa? El mismo escenario, la misma visión, la misma situación. Terrible, terrible. Bien. La última de las, para cerrar el comentario de las medallas, la última gran, pues para que vean ustedes cuáles son los grandes méritos, porque se las dan a periodistas, propagandistas o a los que hacen de periodistas de la dictadura. Pero una de las últimas fue a la tal Gladys Báez, una señora que es mamá de un paramilitar de León, un criminal sangriento que se las da de gran señor en León, dicen, camina con ínfulas de grandeza. Pues a esta señora se la dieron, ¿saben por qué? En el 60, ¿cuándo es el que dice aquí? La punteta que 57 aniversario, doña Díquel, de la gesta heroica de Pancasán. Pues sí. ¿Y qué tiene que ver el pueblo de Nicaragua con estas mamarrachadas y con estos inventos de la dictadura? Así se gasta el dinero, porque no les cuesta. No les cuesta, definitivamente. Bien. ¿Qué cosa? ¿Del partido? No, es que el partido... Es que, me dicen, ¿por qué no lo sacan del partido, del Frente Sandinista? Porque el partido es el Estado es el partido, y el partido es la familia. Todo eso está ahora combinado. No hay límites, no hay fronteras, no hay nada que separe una cosa de la otra. Por eso es que no se puede sacar del partido. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Díquel? Cuéntame. A esta hora del programa, 300, 400, ¿cuántos? Dice doña Díquel que hemos alcanzado ya los 370, nos acercamos a los 400. Y en Facebook, por favor, compartan lo más que pueda. Yo entiendo lo del Facebook, doña Díquel. Sí, yo entiendo lo del Facebook, doña Díquel. No se preocupe, porque no es lo mismo el Facebook que el YouTube. No, por eso, doña Díquel, ese es un punto. Ese es un punto que nosotros tenemos que, que verlo bien. Recuerde que don Mario Vallecillo está a su disposición para que su seguro de salud, ahora que está abierta la inscripción, usted esté tomado de la mano de los que están certificados y que le brindan una asesoría para obtener el mejor seguro de salud. Vean ustedes, acá tiene hasta el 15 de noviembre, de diciembre, doña Diquel, para renovar su seguro de salud para usted y su familia este año 2025 a bajo costo. Recuerde que le dan asesoramiento y cobertura de planes de salud según sus necesidades y que no hay que perderse. Hay que estar tomados de la mano de los mejores para no cometer errores, porque un seguro de salud podría significarle incluso problemas con su declaración de impuestos. Así que llame a don Mario y a Bemarado Insurance 304-439-6524 y 305-336-4811. Ahí está don Mario para 305-336-4811 y 305-439-6524. Bemarado Insurance y don Mario está esperando para que usted adquiera el mejor seguro de salud para usted y para su familia. Bien. Ustedes saben que en Nicaragua hay un programa que se llama Usura Cero. Sí, ¿verdad? Este es un plan que nació allá en el año 2008 y que en 17 años de estar en vigencia ha recibido un total de 1.677 millones de córdobas, según la misma dictadura, hasta el año 2024. A esto se le van a agregar unos 400 millones de córdobas que se le han asignado al programa Adelante, que desde el 2002 está en vigencia. Es decir, en términos generales, de aquí a que el programa alcance los 20 años, habrán recibido unos 2.000 millones de córdobas, unos 60 millones de dólares más o menos. La pregunta es, ¿qué tan efectivo ha sido? Porque se trata de un crédito revolvente. Un crédito revolvente implica, doña Dicker, si yo estoy bien o mal, que debe multiplicar hacia el alza los montos de recuperación e ir multiplicando los créditos. Pero fíjense que no ha ocurrido eso. Los datos de la dictadura así lo indican. Según el programa Usura Cero, los créditos son, ¿verdad?, entre 10.000 y 20.000 córdobas con una tasa de 5% anual para pequeños productores y para también pequeños los pequeños empresarios. Es decir, 10.000 y 20.000 córdobas, una tasa de 5% anual, y de 20.000 a 50.000 el interés es de 10% anual. Eso en el caso del programa Usura Cero. En el caso del programa Adelante, que está en vigencia desde el 2022, indicaron que en 3 años, es decir, el próximo año, en el 2025, este tendría una cartera de crédito de 80 millones de dólares. Ni siquiera el Usura Cero en 17 años ha logrado tal cosa. La tasa de interés en el programa Adelante es de 10.000, entre 10.000 y 60.000 córdobas, es de 10% anual. Saquemos la cuenta rapidito, sin entrar en mucho detalle. Si han recibido pongámosle 2.000 millones de dólares de córdobas, perdón, 2.000 millones de córdobas de aquí a que cumplan 20 años, pues deberían de tener, si es anualmente 5% o el 10% anual, deberían de tener por lo menos el 70-80% de incremento en la cartera de crédito. Pues sí, pues fíjense, amigos, que no ha llegado ni al 50%. ¿Por qué ocurre esto? Porque el programa Usura Cero se ha tomado como un programa clientelar, político específicamente. ¿Y qué significa esto? Que el Estado se convirtió en un gran prestador, pero lamentablemente el ciudadano que sabe que es el Estado el que le presta, se atiene a que no va a pagar y que el Estado le va a perdonar la deuda. Y lamentablemente, la mafia del Frente Sandinista siempre estuvo empujando a la gente a no pagar sus créditos. ¿Ustedes se acuerdan de un movimiento que se llamaba el movimiento de los no pagos? Eso fue allá en Estelí, en el norte del país. Por ahí comenzó. Y estos se negaban a pagar a los bancos los créditos porque eran usureros y no sé qué. El tema es que desde el Frente Sandinista siempre se ha impulsado el no pago. En los años 90 y 2000, cuando estaban los gobiernos que la dictadura y el Frente Sandinista llamaban los neoliberales, hubo algo que se llamó la Financiera Nicaragüense de Inversiones, que era una especie de banco estatal de segundo piso que no le prestaba al ciudadano, sino que le prestaba a las microfinancieras para que éstas también, o a su vez, le prestaran a los productores y a los microempresarios. Entonces, eso evitaba que viesen al Estado como el gran prestador, sino que era una microfinanciera que prestaba 100 córdobas, y esos 100 córdobas se distribuían entre los productores y los microempresarios. Así se evitaba esa visión de que es papá Estado el que me está ayudando y papá Estado me va a perdonar si yo no le pago, que es la visión distorsionada del asunto. Fíjense ustedes, el año pasado Usura Cero colocó 2.670 millones de córdobas, es decir, unos 73 millones de dólares al cambio oficial. Pero eso en relación a los 60 millones de dólares que le han prestado desde que nació el plan hasta ahora, pues uno se da cuenta de que ha sido altamente deficitario. ¿Por qué? Porque es con visión partidaria, con visión clientelista, con visión paternal. Te presto porque sos del partido, te ayudo porque sos del partido. Esto velo como que el comandante y la dictadura son los que te benefician y tenés que agradecerlo siempre. Y después, como no puedas pagar, bueno, el comandante y la compañera te perdonan la deuda, y así lo mantienen, doña Dickel, al ciudadano o a las mujeres particularmente. Así la mantienen agarrada, ¿verdad? Con una cuerdita, venga para acá. Usted acuérdese que el comandante y la compañera le dio este préstamo y tiene que agradecerle a ellos. Oye, ya sabe, viene la campaña, no se le olvide, en la 2, oye, ya sabe. Entonces, miren ustedes cómo, para ir finalizando el tema, porque tengo que pasar a otros temas, pero quería hacerle énfasis en cómo un programa que lo presentan como insignia realmente no ha podido ser una cuestión exitosa, porque siendo un crédito revolvente, pues debería estar esto en los 3.000 millones, doña Dique, 3.000 millones de Córdoba, ya debería andar por ahí. No ha pasado ni el 50%, y eso implica un manejo de la plata, y además el Usura Cero lo manejó el Ministerio de Agropecuario Forestal, después lo manejó el MEFCA. Es decir, ha habido un manoseo por todas partes de este asunto, pero solamente para que ustedes tengan una idea de cómo ha sido manejado discrecionalmente. Este programa se presentó en algún momento como un proyecto para beneficiar a los pequeños productores y especialmente aquellos que están en los lugares más recónditos del país, a las mujeres sobre todo. Pero según los mismos datos de la dictadura, escuchen bien cómo se distribuye la plata. 55 de cada 100 córdobas que fueron colocados en el año 2023 los recibieron personas de Masaya, Managua, León, Chinandega y Carazo. Y solo 5 córdobas con 80 centavos de cada 100 se distribuyeron, por ejemplo, en el Caribe Norte y el Caribe Sur. ¿Qué le parece, doña Dica? Entonces, por ninguna parte se cumple con el objetivo, y aún así lo presentan como una gran bandera que beneficia a las mujeres, a las poblaciones más vulnerables. Y se trata de una cantidad de plata significativa que se manosea como da lugar, y eso es lo que le gusta a la dictadura tener bajo su control. Sí, señor. Así andan las cosas. En el ámbito internacional, en España, los desastres de la DANA, la depresión aislada de Nieves Altos, ha sido realmente brutal. Los daños que ha provocado empujaron a los reyes Felipe y Leticia a llegar hasta la zona más afectada. Iban acompañados del presidente de gobierno Pedro Sánchez. Pero esa visita generó un verdadero caos. Veamos cómo lo informan las agencias internacionales. Una multitud de residentes indignados arrojó barro al rey Felipe VI y a la reina Leticia, así como a funcionarios del gobierno que estaban visitando la ciudad de Paiporta en las afueras de Valencia, una de las zonas más afectadas por las mortales inundaciones de la semana pasada. Los agentes de seguridad se apresuraron a abrir paraguas para protegerse del barro que volaba mientras al fondo la gente insultaba. Las devastadoras inundaciones que mataron a más de 217 personas se cobraron la vida de al menos 60 en Paiporta. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue el primero en abandonar el lugar, seguido por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El rey y la reina se quedaron atrás, y el monarca estaba decidido a escuchar lo que la gente tenía que decir. Después de aproximadamente media hora de tensión, fueron escoltados por agentes de policía. Se esperaba que la pareja real viajara a continuación a Chiva, otra ciudad muy afectada cerca de Valencia, pero este viaje fue supuestamente pospuesto. El rey Felipe se quedó hasta el final con Leticia, aunque suspendió la visita a otras zonas afectadas. Pero Pedro Sánchez abandonó el lugar al ver la molestia de la gente y que le estaba lanzando lodo, objetos, piedras, y le gritaban cualquier tipo de improperio. Veamos cómo salió de esa zona el presidente socialista del gobierno español. Venga, largo de aquí. Mancharos un poco, hijos de puta. Que estáis fuera del país, hombre. Venga. Indignación, molestia por la falta de respuesta oportuna, rápida y necesaria en esta situación que realmente ha dejado boquiabiertos a los españoles y al mundo entero. A esta hora se contabilizan oficialmente 221 personas fallecidas en toda España por la DANA, que le digo de nuevo significa depresión aislada en niveles altos. En Barcelona ha estado lloviendo, ha habido inundaciones durante este día también. Parece no aplacar este fenómeno natural, la situación que ha, como les digo, generado gran molestia, y a los reyes le decían, no es con ustedes, es con Sánchez lo que les decía. ¿Qué dijo Pedro Sánchez? Que eran algunos marginales violentos y que no se iban a desviar la atención por ellos. Lógicamente que eso ha generado más indignación y protestas. Veamos. No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos, absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España en coordinación con el conjunto de instituciones, tanto municipales como provinciales, como también del Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana. Nada más y muchas gracias. Nada bien le ha ido después de esos comentarios y de su actitud, ¿no? En relación a esta tragedia que ha ocurrido allá en España. ¿Qué escribió hoy en su cuenta de X el presidente socialista del gobierno español? Veamos. Aplazamos el segundo pago de renta 2023 para los contribuyentes de las zonas afectadas por la DANA en la provincia de Valencia. Una medida que beneficiará a 200.000 personas. Nuestro objetivo principal es ayudar a sacar adelante las vidas de todos los ciudadanos y ciudadanas. Se darán todos los pasos necesarios para apaciguar los efectos de esta catástrofe. Ese mensaje ha tenido una enorme cantidad de comentarios, la mayoría de ellos lanzándole improperios y mentándole todo lo que se le ocurre a los españoles que están más que molestos con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Por otro lado, Israel notificó a Naciones Unidas este fin de semana la cancelación del acuerdo de 1967 con la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina, conocida como UNRWA en sus siglas en inglés, según afirmó el gobierno a través de una nota. Veamos cómo lo informan las agencias internacionales. Israel da un paso más en su cruzada contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, cancelando el acuerdo que tenía con la agencia desde 1967. La medida, notificada por el Ministerio de Exteriores israelí a las Naciones Unidas, llega una semana después de que el Parlamento hebreo aprobara dos leyes para ilegalizar a la UNRWA en Israel e impedir cualquier contacto del Estado con la agencia. Esta prohibición es explícita para Jerusalén Este, anexionado unilateralmente por Israel en 1980, pero también paralizaría casi por completo la asistencia de la UNRWA en Cisjordania ocupada y Gaza, debido a la ausencia de coordinación con las autoridades israelíes, además de que Israel bloquearía los visados de empleados extranjeros y desconectaría de la agencia al personal local. Los diplomáticos israelíes han justificado estas acciones contra UNRWA por la supuesta infiltración de Hamas en la organización y han cuestionado a la ONU por no tomar medidas. Sin embargo, la agencia ya ha despedido a 9 empleados por su posible implicación en los ataques del 7 de octubre, mientras que un informe independiente de la canciller francesa Catherine Colonna, publicado en abril, señaló que Israel no había entregado evidencias para respaldar sus acusaciones. El impacto de estas leyes israelíes preocupa a la comunidad internacional y a los líderes de Naciones Unidas, que advierten que la UNRWA, consolidada en los territorios palestinos ocupados, es esencial para el reparto de ayuda humanitaria en Gaza. A esto Israel ha dicho vagamente que en los próximos 3 meses, que es el tiempo que tomará la entrada en vigor de estas leyes, pues Israel reforzará la cooperación con otras agencias humanitarias. En terreno, sin embargo, estas normativas también afectarán los servicios de salud, educación y saneamiento que UNRWA provee en los campos de refugiados palestinos en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. En un aspecto más amplio, la denuncia es que el gobierno israelí busca terminar con el estatus de refugiados palestinos, aunque desde la UNRWA han señalado que esa condición no se vería alterada, incluso si la agencia es desmantelada. Terrible lo que pasa allá en la Franja de Gaza, en el Medio Oriente. Acá en Estados Unidos, mañana 5 de noviembre se decide quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Kamala Harris y el expresidente Trump la echan toda en los estados claves antes de que se cierre la hora de las campañas y que los ciudadanos decidan por quién votar. Veamos la nota de La Voz de América. En el tramo final de esta campaña electoral, los candidatos lanzan mensajes contundentes en los estados bisagra, conscientes de que cada palabra y acto podrían ser decisivos. Donald Trump y Kamala Harris han ajustado sus agendas al máximo para consolidar el apoyo en estos territorios estratégicos, donde se podría definir el resultado de la que podría convertirse en la elección más reñida de la historia. Donald Trump, el candidato presidencial republicano, ha apostado por una retórica desafiante en sus discursos de cierre. El expresidente advirtió este lunes que impondrá aranceles a México si no detiene el flujo de migrantes en la frontera compartida. Si no detienen esta arremetida de delincuentes y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer de inmediato un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos. Hoy, con 4 mítines en 3 estados diferentes, Michigan, Carolina del Norte y Pensilvania, Trump busca captar a los indecisos y fortalecer el respaldo de sus seguidores en estos territorios clave. El republicano cerrará su campaña pasadas las 10 de la noche en Grand Rapids, en Michigan, el mismo lugar donde terminó sus 2 últimas campañas presidenciales. Kamala Harris, por su parte, enfoca su cierre de campaña en Pensilvania, un estado clave en las elecciones y el que más votos aporta al colegio electoral entre los estados bisagra. ¿Estamos listos para esto? Vamos a salir a votar. Estamos preparados para ganar. La candidata demócrata culminará su campaña en Pittsburgh y Filadelfia, acompañada de celebridades como Katy Perry, Lady Gaga y Oprah Winfrey. A nivel nacional, una encuesta este fin de semana en el estado de Iowa sorprendió a muchos al mostrar a Harris con una ventaja de 3 puntos sobre Trump en un estado típicamente republicano, reflejando la volatilidad de esta contienda y un posible cambio en el apoyo de los votantes en estados decisivos. En otros estados, las encuestas indican una carrera reñida, con Trump liderando ligeramente en Arizona y un empate en Michigan y Pensilvania, donde ambos candidatos han concentrado gran parte de sus esfuerzos. Vamos a ver qué pasa mañana. Como decía el reporte, se trata de una de las elecciones más reñidas, y que Dios ilumine a los electores de los Estados Unidos. A los electores en general de los Estados Unidos. ¿Qué me dice doña de que los estados bisagra? A los electores en general de los Estados Unidos. A cada uno de ellos. Vaya para donde vaya, que Dios haga su voluntad en esta gran nación. Vamos a hacer la pausa comercial y venimos con Guillermo Medrano, directivo de la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia, especialista en temas de medios de comunicación, para hablar de los alcances de la ley de telecomunicaciones convergentes que la dictadura aprobó la semana pasada. Vamos a ver hasta dónde pretende llegar la dictadura a través de esta ley que lógicamente busca tener control, realizar espionaje, pero hasta dónde es posible y hasta dónde hay limitantes todavía que protejan al usuario de las redes sociales, al usuario de la telefonía celular. De esto y más conversaremos con nuestro invitado. Antes, convidarlos a ustedes, estamos en noviembre, ya en noviembre necesitamos también que usted se sume a la familia de los Patreon de noviembre. Son 5 por cada mes, recuerde, www.patreon.com/Café con Voz. Desde $3 mensuales usted puede ser patrocinador directo de este programa, y siempre lo estamos invitando a defender las libertades, la de expresión, la de pensamiento, la de prensa, las libertades en general en Nicaragua a través de los medios de comunicación independientes. Usted puede ser un patrocinador directo y siempre lo estamos invitando a que se sume a esta gran familia que ya tenemos, pero que siempre hace falta que tengamos más gente apoyando al periodismo independiente. Y recuerde que sus me gusta son muy importantes. No deje de darnos me gusta. Usted con su acción nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Pausa comercial y ya regresamos con nuestra entrevista. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente, si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Ay, es Café con Vos, es Café con Vos.